Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas a otro video más. Espero que este video de limpieza que les traje el día de hoy les motive. Muchas gracias por estar aquí. Aquí como pueden ver ya me había listado, bueno ya me había lavado la cara, la boca y estaba haciendo mi cuarto, mi cama. Serían yo creo que como a las 7:45, 8 de la mañana más o menos. Después de aquí lo que hice fue que me fui a la cocina a abrir mis persianas y a dejar que entrara el sol, que me encanta tanto por las mañanas. Como les he comentado, chicas, me encanta cuando abro las ventanas y mi cocina está blanca, totalmente iluminada por el sol. Pues de aquí, después de eso, lo que hice fue que les hice el desayuno a los niños, chicas, rápidamente. Y después de ahí, me puse a grabar y motivarlas con este video. Yo tenía una cita a las 10:45, casi a las 11 de la mañana. Ya tenía que estar en una cita que tenía, pero yo no me quería ir sin antes dejar hecho algo. A mí no me gusta salir sin dejar el tiradero en mi casa. Yo sabía que había cosas que tenía que hacer más importantes que las cosas que hago durante el día. Y una de ellas eran lavar los baños, chicas. También tenía que hacer los gabinetes, pero yo me incliné por hacer los baños y motivarlas. Les quise traer este video del Power Hour. En inglés son muy conocidos estos videos del Power Hour. En español se traducen como la hora del poder o la hora poderosa, que estoy segura que ustedes ya los han visto por ahí, ese tipo de videos. Pero la idea de estos videos son motivarlas a hacer lo más que ustedes puedan hacer en una hora. Mucha gente cree que no se puede hacer mucho en una hora. Yo les he traído videos donde he hecho 15 y 30 minutos. Yo normalmente me hago los baños en 30 minutos y solamente son los baños, nada más la pura taza y los lavabos. Pero en este caso, chicas, yo tuve que lavar la tina del baño, de los dos baños, y pues hacer la limpieza completa de los dos baños. Pero en una hora me alcanzó perfectamente para hacerlo. Y pues yo quería motivarlas que sí se puede. La razón por la que quería hacer los baños es pues por, como ya se dieron cuenta, el baño estaba bastante sucio. Estoy haciendo aquí el baño de visitas. ¿Por qué estaba sucio? Pues mi esposo estaba trabajando, chicas, en este baño, como pueden darse en cuenta, también en la parte del piso. No sé si algunos de ustedes ya notó, pero ya no está el piso de mosaico que estaba antes. Lo hemos cambiado por el piso este de madera, que más adelante les voy a traer el pequeño cambio que hicimos aquí, pero que se nota súper diferente a como estaba. Todavía no está totalmente terminado, pero por esa razón el baño estaba zarroso porque mi esposo lo había quitado, lo había metido en la tina mientras él estaba trabajando por unos días. Y pues como verán, pues se le hizo zarro y era necesario lavarlo. Y no nada más la taza, pero también la tina, chicas. Quiero tenerla limpia pues para cuando ya esté listo, para que los niños lo usen, ya esté todo limpio. Pero por la razón misma de que no estaban utilizando su baño, han estado utilizando nuestro baño, pues nuestro baño por eso también estaba hecho un desastre, chicas. Había ropa tirada por donde sea, había, el lavabo estaba lleno de cosas. Bueno, era necesario hacer limpieza a los dos baños. Este baño, la verdad, pues no había hecho nada, pues porque mi esposo estaba trabajando, y en el mío no lo había limpiado como por 3 o 4 días y ya estaba un desastre. Era necesario, la verdad, era necesario hacer ese trabajo ya. Entonces decidí animarlas y traerles este video porque yo dije, estos videos muchas veces animan a limpiar, a hacer lo más que uno pueda en una hora. Por lo menos a mí, esos videos de limpieza hace muchos años del Power Hour me animaban y me motivaban mucho, porque yo también era de las personas que creía que no se podía hacer mucho en una hora, pero la verdad es que sí, chicas. Y pues nada, eso fue lo que hice, me alcanzó perfectamente. Como pueden ver aquí, pues estoy limpiando la tina. A mí me gusta rascarla, chica, me gusta meterme adentro de la tina y darle con la mano y rascarle lo más que pueda. Yo no uso la escoba, la verdad, muy poco. Yo cuando me gusta lavar la tina, cuando hago limpieza profunda, me gusta lavarla con las manos y me meto adentro y lo disfruto limpiarlo, la verdad. No me funcionó la regadera, la manguera de la regadera. No sé por qué no la pude abrir, estaba un poquito dura. Y pues como casi nunca se usa, no pude. Así que con un trastecito lo lavé y lo enjuagué, chicas. Y pues bueno, eso fue lo que hice aquí en este baño. Después de aquí, pues me pasé obviamente al baño de nosotros y hice exactamente lo mismo. Lavé la tina, ya no se las mostré en ese video o en ese baño, porque pues para no aburrirlas tanto, pero ya más o menos me miraron lavar la tina aquí. Fue casi prácticamente lo que hice allá. Una de las cosas que me gusta utilizar a mí para lavar las tinas son
El agua, perdón, el vinagre blanco con jabón es un excelente limpiador para desengrasar y quitar la mugre y el sarro de los baños. Así que se los recomiendo. Es natural y aparte de eso, pues hace muy buen trabajo limpiando las tinas, chicas. Así que, pues nada, esto fue lo que hice prácticamente, lo que ustedes me miran hacer aquí, lo mismo que hice allá. Sé que ya todas sabemos lavar un baño, chicas. Solamente quise traerles la motivación. Sé que todas sabemos cómo lavar nuestros baños y algunas pues lo hacemos de diferente manera, pero más que nada era motivarlas y animarlas a que sí se puede hacer mucho en una hora. Así que pues bueno, las voy a dejar para que disfruten el resto del video. Espero que se me motiven y pues que de alguna manera les haya servido este video. Muchas gracias por estar aquí. No se olviden que esta semana que viene también les traigo el video de la decoración de la cocina. Vamos a empezar por la cocina, así que no se la vayan a perder. También les voy a traer más adelante el pequeño cambio que estamos haciendo en este baño, chicas, para que se animen a hacer cambios en su casa y sin gastar, porque los videos que yo les traigo siempre son con la idea de hacer cosas, de decorar y renovar cosas sin gastar dinero. Y pues a veces sin gastar nada, muchas veces gastar poco solamente. Así que pues bueno, las voy a dejar con el resto de video. Muchas gracias por estar aquí. Dios me las bendiga y nos vemos pronto en el próximo video. Besitos. Bye bye. We'll be right back.